Estamos en marcha, vamos de camino a Dubái, salimos de Abu Dhabi, que son unos 150 kilómetros de distancia, una hora y 20, hora y media. Y bueno, dice Andrea que aquí la circulación es un poco caótica, pero de momento yo lo veo bastante bien. Carreteras muy amplias, con 4, 5, incluso 6 carriles. Y sí que es verdad que la gente va a veces un poco loca, no pone intermitente y tal, pero... Mira, la furgoneta puesto intermitente, va bien. No, el piloto de la gente conduce bastante mejor, pero cuando vayamos en autovía, las distancias de seguridad no existen como tal, porque si tú intentas dejar nada, 20 metros, se te van a meter, van a ver una oportunidad para meterse y no van a esperar, se meten directamente, con lo cual te toca frenar poco bruscamente y puede ser peligroso. Ay, como algo anecdótico, ha llovido un par de veces ya, ¿eh? Esta mañana. Y hasta hace nada ha chispeado también un poco, o sea que sí, llueve en el desierto. Nos sentimos unos privilegiados. A veces de la lluvia. Alejandro, la lluvia de Murcia. No le vemos. Hola. Hola, Alex. Vamos a ver qué nos cuesta el depósito entero. No llega a 13 euros llenar el depósito. Sí que es verdad que a lo mejor le queda un cuarto. Menos de un cuarto. Ponle... 14 euros, 15 euros llenar un depósito de gasolina aquí. Increíble. Estamos ahora mismo en la cara norte de Dubái. Nos alejamos de los rascacielos para entrar en la zona de donde están los mercadillos, los zocos, porque qué mejor lugar para ver el bullicio que un zoco árabe. Y aquí particularmente hay un zoco que es muy especial, que es el Zoco del Oro, porque a Dubái le llaman la ciudad del oro. Esta es una de las entradas que nos encontramos en el Zoco del Oro y se estima que hay así como más de 700 joyerías en toda la ciudad. Es increíble, el ambiente que hay es súper enérgico. Vamos a adentrarnos a ver qué nos encontramos. Bueno, venir aquí significa seguir viendo récords mundiales, así que os voy a enseñar uno que hay en el Zoco del Oro, que es ver el anillo de oro más grande que hay en el mundo. Está todo el mundo flipando con el anillo, todo el mundo flipando con el anillo. Pero ¿quién se pone eso? El oro gordo del pie. A sus escaparates hay por lo menos 25 toneladas de oro en todo el zoco. Lo bueno es que si hace un día caluroso, toda la avenida está techada. Así que puedes escapar un poco y refugiarte del sol. A cambio, tienes a los acosadores de los vendedores que van a estar intentando instigarte para que compres de alguna manera o de otra. Siempre puedes optar por el mejor regateo y si te sale bien, lo mismo puedes encontrar alguna ganga. Vamos a verlo. Muchas gracias. Amigo, ¿qué problema es tu? ¿Cuál es tu problema? Vamos, habla español, ¿dónde? ¿Me quedaron por acá? ¿Eh? Español. Habla español.
Galio. Muy bien. ¿Cuánto es más? Barato, barato. ¿Qué es esto? Era el Lers. Pamplona, yo Barcelona, amigo. Hola. Me está encantando la experiencia del ambiente y la energía que se vive aquí en el Zoco. Tengo que decir que no son tan pesadillas como, por ejemplo, fueron en Marruecos, que son como moscas cojoneras, pero aquí la verdad es que se puede estar y es incluso divertido. Ahora vamos a ir al Zoco de las Especias, que es el zoco más antiguo que hay en la ciudad. Y aunque predominan las especias, también nos podemos encontrar con otro tipo de productos: electrónica, zapatos, telas. Incluso puedes encontrar el traje típico y tradicional de aquí por unos, yo qué sé, 10, 15, 20 euros. Bueno, estamos entrando en la zona del Zoco de las Especias. Ahí está la puerta y está pegada a la zona del puerto, que es el Dubai Creek, que ahora visitaremos. Vamos a ver un poquillo cómo está esto, porque aquí es donde está la esencia de Dubai de los años 40, 50, 60. Luego la esencia original de la época que estamos viendo hoy en día, donde está todos los rascacielos. Pero esta es la Dubai que a mí me gusta. Es algo muy típico aquí y además duran bastante, y por eso los árabes, los de aquí, los locales, suelen oler muy bien porque utilizan perfumes en aceite, entonces se impregna mejor en la piel y perduran más. Es Milk Musk. Milk Musk. Esto es mucho más espesito. Es especial. ¿Cómo lo huele, Sergio? Muy bien. Huele. Un aroma, una fragancia muy... Vamos a coger uno de los barquitos para cruzar el río. Mira, esto es una parada de bus. Pero bueno, ¿qué hacéis aquí? Uy, qué fresquito, ¿no? Hombre, aquí se está de lujo. Está de lujo. Quiero que se nos vale. Hay que perder, se escapa el gato. Pues nada, que estamos esperando el autobús porque hace mucho calor fuera y bueno, ahora se puede estar, pero en verano llegamos como a los 50 grados. Entonces, bueno, pues estas paradas acondicionadas están genial para esperar. Andrea, coméntanos un poco, porque estamos viendo que aquí hay una parada de taxi. Pero hay taxis también para mujeres, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos los taxis, ladies taxis, que son los que llevan el techo color rosa. Entonces son conducidos por mujeres que llevan su velo también de color rosa y para pasajeros, para mujeres. Pero que no es obligatorio, una mujer no tiene por qué tener el deber de cogerlo, ¿no? Sí, una mujer, podemos coger el taxi que sea, lo que pasa que esos, pues, personalmente, pues, huelen mejor, vas más a gusto y más cómoda. ¿Cuánto vale, Andrea, el entrar a coger el barquito? Coger esos barquitos cuesta el único precio de un dirham, que son como unos 20 céntimos, 25 céntimos. El Dubai Creek es una ría natural que se adentra alrededor de unos 10 kilómetros en la tierra de Dubai y divide dos barrios. Divide el barrio de Deira y el de Blue Dubai, que es donde están los zocos y la zona más antigua y colonial de Dubai. Creo que este paseo en barca es una de las actividades fijas y obligadas que hay que hacer aquí en Dubái. Estamos ahora mismo en Aros Damasco, un restaurante sirio que dice TripAdvisor que lo peta. Así que vamos a probar una de las delicias arábigas de este lugar tan bonito. Bueno, bonito. Peculiar. No te caigas. Come on.
tenemos el hummus típico, este con piñones. Estas son las vine leaves o stuffed leaves, que son hojas rellenas de arroz. Esto es mushabal, que es berenjena triturada. Esto es fattoush, que es una típica ensalada, también todo cortadito con el pan crujiente. Y esto es fatcher, que es como también una mezcla de, creo que lleva hummus y bueno, los garbanzos y ajo. Y ajo también. Dios, y la pedazo de ensalada. Y esto de la huerta. Dieta para Alex, que está. Tiene que crecer. Que está dieta. Bueno, abandonamos ya Dubái, nos vamos a Abu Dhabi. Hemos dejado el coche en un parking y aquí hay un vehículo que tiene una matrícula muy especial y es algo que tienen ellos muy característico para destacar una de las ostentosidades que hay, que son las matrículas. Esta matrícula, que tiene tres números, significa que le ha costado personalizarla, pues así como mucha lana, mucha lana. Si las matrículas salen, pues no lo sé. Las matrículas salen normalmente con... Mira, esta tiene 5 dígitos y esta tiene 4. Esta tiene 4 dígitos y esa de ahí tiene 5. Pues cuanto menos dígitos tenga, más cara es la matrícula. Y si encontramos una matrícula que solo tenga 1 o 2, pues eso que significa que el tío está, tiene muchas perras, muchas perricas. La nuestra es... de tierra, la nuestra es de tierra. Bueno, estamos ahora mismo en Abu Dhabi y vamos a terminar el día de hoy en el Etihad Tower. Nos ha llevado a Andrea para que lo veamos. Es uno de los hoteles más caros que hay en el mundo y hemos dejado el coche ahí detrás porque consumiendo en la planta donde está el bar podemos visitarlo y disfrutar de las vistas que imagino y seguro vamos a tener, que serán maravillosas. La llave se la ha quedado ese amigo para custodiar el vehículo. Tampoco se lo van a llevar muy lejos, la verdad. El Kia Picanto, alrededor de todos los cochazos que estamos teniendo aquí a nuestro alrededor. Vamos adentro. A place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Hey! Perdonadme, pero es que me habéis pillado con las manos en la masa. ¿Habéis visto mi cuarto de baño? Se me ha ocurrido que este es el mejor sitio para poder cerrar el día de hoy porque ha sido increíble. También es verdad que como está la música a toda hostia en la discoteca, no sé si me ibais a escuchar bien. Por eso lo hago aquí. Y aprovecho para decir que si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer: compartir. Compartir es hacer el bien. Compartir es hacer el bien. Hay que ser solidario. Distribuir este mensaje para que todo el mundo lo vea. Para que, con un poco de suerte, haya algún suscriptor más que se añada a la familia Tómate Algo. Darle a la campanita, ¡ding!, a esa campanita para que tengáis esa notificación en vuestro email cada vez que llegue un vídeo mío. Y, por supuesto, daros las gracias por visionar estos minutos de mi vida aquí en los Emiratos Árabes. Nos vemos en el siguiente capítulo, no faltarme. Adiós. ¡Qué bonito! Entramos en otra dimensión, en el futuro de Dubái, lo que la ciudad de Dubái quiere crear para sorprendernos aún más en los próximos años. Adiós, Dubai Frame. Madre mía, está en obra al otro lado de la playa y esto parece... ¡Gancho! ¡Baja, baja!
¡Para la máquina, un segundo! Este es el segundo centro comercial más grande de Dubái. Oye, una cosa, ¿vosotros sois de la Fórmula 1? Porque aquí me han traído a un tal circuito de Yas Marina de la Fórmula 1 en Abu Dhabi.